Onomasia de la relativa. ¿Qué es cuyo? La chica cuyo novio es ¿cómo es lo que están en las piscinas? Socorrista. Socorrista. Tiene mucha suerte. Pues claro, si salva mucha gente, el novio va a ir a salvarla a ella, no va a salvar a otro. A otra, ¿sí o no? El socorrista tiene un problema. Se está bañando tu novia, ahora se baña otra, se ahoga. ¿Cuál salva? ¿Qué salva? ¿Tu novia? Entonces te van a decir, ¿a salva a tu novia y la otra la deja que se muera? ¿O salva a la otra? Entonces deja que tu novia se muera. Tiene un problema ahí grandísimo. Yo no quiero ser socorrista. Entonces aquí hay una oración principal, como siempre. Me voy a hartar de decírtelo. Y dentro, ojo, cuidado, dentro está la subordinada. Proposición subordinada, adjetiva. Cuyo, cuya, solo se puede referir a... Y hace función de complemento del nombre, siempre. ¿Cuál es el antecedente de cuyo? Siempre es lo que va adelante, tampoco hay que darle muchas vueltas. La chica es el antecedente. Entonces a mí, yo para analizarla, yo necesito... Yo es que soy ingeniero, bueno, soy ingeniero técnico. Entonces yo necesito cosas que funcionen, necesito pasos, además soy informático. Yo soy un ordenador, yo necesito pasos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto... Y llego al resultado final y me da bien. Y además necesito pensar con claridad. Siempre que pase esto, voy a hacer esto. Porque eso es lo que lleva resultado. En la ingeniería y en la vida. No, la ingeniería es una aplicación, una parte de la vida. Bastante útil, por lo visto. Entonces, yo necesito... trabajar, escribir. Yo necesito escribir esta oración como si estuviera sola. Si no la escribo, no me va a salir bien. Entonces yo, si tengo que escribirlo, lo escribo. Es decir, a ver, yo puedo hacer una carretera mal, ¿vale? Para ahorrarme trabajo y ahorrarme dinero. O puedo hacer un edificio con materiales más baratos para ahorrarme dinero. Que es lo mismo que no escribir cosas para ahorrarte trabajo. Pero ese edificio se va a quedar más rápido, se va a caer más rápido, va a durar menos. Entonces yo como necesito, porque soy ingeniero, que las cosas funcionen, funcionen bien, no como los psicólogos, como los maestros, que ah, yo hago lo que sea y así, eso es que el niño no estudia. No, no, perdona. Se pueden seguir pasos perfectamente definidos para llegar a un resultado. En la ingeniería y con los alumnos también. Es que el niño no quiere estudiar, no, perdona, no. No es una opción. Los ingenieros no tenemos opciones. No tenemos ninguna opción. Las cosas son como son y hay que... hace cosas para que funcionen, siendo la realidad como es, y no inventándotela, como hacen otros. El novio de la chica, entonces yo necesito escribir esto, es socorrista. A lo mejor hay otro muy listo que lo hace sin escribirlo, veremos a ver. Seguramente no será ingeniero, ni hará nada que merezca la pena. Aunque él se lo crea y esté muy feliz consigo mismo y diga, oh, yo es que hago cosas preciosas y todo el mundo me quiere. Digo, bueno, si tú eres feliz engañándote, está bien. El novio de la chica es socorrista. Vamos a ver. Aquí, de la chica, ¿qué función hace dentro de esto? Ajá, es complemento del nombre del novio. Bueno, pues aquí, cuyo... es un pronombre relativo que hace función de complemento del nombre. ¡Qué cosa más rara, tío! Un complemento del nombre que tiene dentro, un complemento del nombre que se refiere a algo de fuera. ¡Uy, qué follón! No, es así, ya está. Entonces, todo esto, cuyo novio sería el sintagma nominal, que hace función en esta de sujeto. Eso corrista, sintagma verbal, predicado nominal... y socorrista, tributo.
Entonces tú puedes decidir liarte mucho o verlo como totalmente lógico. Cuyo novio es socorrista. El novio de las chicas es socorrista. Tiene su sujeto, su complemento del nombre, el novio de las chicas. Esto se refiere a las chicas, el antecedente, y tiene su atributo. Y luego la principal ya es muy fácil, pues esto tiene sintagma nominal, que sería todo esto, incluyendo la subordinada, porque es un complemento del nombre, que va con este nombre. Tiene el verbo, mucha suerte, sintagma nominal, complemento directo. ¿Vale?